Good evening, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Hello. teacher. Good Hello. evening. Good evening, Iris, Patricia, Byron. How are you guys? How are you doing today? Am good. Awesome. I am fine, thank you. And you, teacher? Very good. Very good. I'm fine too. Thank you so much for asking, Iris. Thank you. Really happy to see you guys. Really happy to see you one more time. That makes me happy that we had the opportunity to be here one more time. Okay. We are almost done. Right? So we should be really happy about that. Almost done, guys. Well, so I just want to thank you guys for being here one more time. Welcome. Welcome to the class. So like I mentioned before, we just need to have two more classes, so we are almost done, guys. Yay, very good. You did an excellent job. So I really want to congratulate you guys because you did an excellent job all of this time. Okay, and I'm sure that you guys learned a lot of things. And I hope that that is the case, okay? I hope that you guys learned something. Bueno, guys. Muy buenas noches. gracias por estar aquí otra vez. Gracias, guys. Como les mencionaba, solamente vamos a estar aquí, pues ya solamente mañana, miércoles y el jueves. Así que ya casi terminamos, guys. Muy buen trabajo, muy bien. Ya luego de esto, pues vamos a tener nuestras vacaciones. Ya podemos concentrarnos solamente en disfrutar con la familia, ¿verdad? ¿Tienen algún plan ustedes para fin de año? ¿Van a viajar? ¿Se van a quedar en casa? ¿Qué piensan hacer? Yo personalmente, pues tengo como un par de cosas que voy a hacer, ¿verdad? Voy a pasar un tiempo en mi casa y otro tiempo en la casa de mi novia. Entonces, así, vamos a estar primero en un lugar y luego, pues, la otra fecha la vamos a pasar en otra parte. No sé qué planes tienen ustedes, guys. Okay, there we go. Hey, I'm sorry about that, guys. I don't know what happened. It seems like we lost the connection for a couple of seconds. I don't know what happened, guys. I apologize. De acuerdo, ya estamos de regreso, guys. No sé qué pasó, la verdad. De repente se desconectó, me sacó Zoom, pero gracias por quedarse. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, guys, ya solamente dos clases más, así que ánimos para todos. Ya casi terminamos. Para el día de, bueno, el día de ayer, si ustedes se acuerdan, you guys can remember, yesterday we were talking about the future using will, right? So we said that we can use will for some situations, like when something that we decide at the time that we are speaking, okay? So for example, if I am not sure about something, let's say that I didn't plan that situation before, then I'm going to use will, okay? Like for example, if I want to travel to another country, but I don't have the tickets, I don't have permission from my job, for all those kind of things, we are going to use will, okay? Instead of be going to, okay? Because we have that other option, we have be going to, and we also have the option we can use the present progressive, okay? Probably you guys know about that. You can use the present continuous, so you can talk about things in the future, but we only use the present continuous for something that we planned, okay? That we planned before, like if we have a schedule for that and things like that, okay? All right, guys.
De acuerdo. Entonces ayer, guys, nosotros estábamos practicando, ¿verdad? No sé si, bueno, creo que vamos a practicar quizás otra vez ahora, porque creo que quizás no nos quedó mucho tiempo para hacer eso. Si ustedes se acuerdan, teníamos diferentes oraciones, teníamos diferentes tipos de expresiones que nosotros utilizábamos con el futuro, con will, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, maybe, I guess, I think, probably, things like that, right? So, yesterday we have a couple of questions that we needed to answer. Like, for example, okay, we have what are you going to do on your next vacation? Let me just double check. Let's see. Just a moment, guys. Please bear with me. Okay. Yes. So, then the first question that we had, it said, how are you going to spend your next vacation? Okay. Digamos de que ustedes no saben cómo van a pasar su próxima vacación. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? What could be a good example for that? Let's say that you don't know, that you are not sure about what you are going to do. Well, then you can say things like, maybe I will spend some time with my family, or probably I will go, I probably will go to the beach. Okay, things like that. Eso es en el caso de que nosotros no estemos seguros de lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Me gustaría que ustedes, por su parte, en este momento, si me pudieran dar un ejemplo, ¿cómo utilizaríamos nosotros esta parte? Digamos que yo les pregunto a ustedes, how are you going to spend your next vacation? ¿Qué me dirían? Digamos, si ustedes no lo han planeado. Yes, Byron, go ahead. I think I will go to the beach. Okay, very good. So I think I will go to the beach. Okay, I am not sure. I haven't decided yet, but I think so. Maybe that is going to happen, but I'm not sure. Okay, so very good. Thank you so much, Byron. Very good job. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Por ahí. Teacher, I guess I will go to the beach on my next vacation. Very good. Okay, so you can also say that. You can say, I guess I'll go to the beach. Okay, so I guess I will. You can also use the contracted form. Okay, you can say, I guess I'll go to the beach. Or I guess I'll just stay home. Or you can say any other things. Okay, that is just an example for you. But you can say things like, I guess I will go shopping. Or maybe I will travel. To Mexico, or I will travel to Spain or Europe. You can say things like that, okay? You can have any other option. You just need to remember the structure, okay? Vamos a ver aquí, les voy a compartir otra vez. Vamos a ver. Solo para que recordemos, solo recapitulando, ¿veis? Entonces acá teníamos, ¿verdad? Si nos preguntan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no estoy seguro. I'm not sure. I guess I'll just stay home. Okay. So I will just stay home. ¿De acuerdo? Estamos diciendo, no estoy seguro. Supongo que solo me quedaré en casa. Ok. Y la otra pudiera ser, maybe I will watch a few DVDs. Ok. Ya no tenemos DVDs en estos momentos, ¿verdad? Probablemente ahora ustedes dirían, maybe I'll just watch a few movies on Netflix, okay, or something like that, because we don't have DVDs anymore. Bueno, casi no tenemos, ¿verdad? Tal vez por allí alguien tenga todavía, pero no son tan comunes como antes. Yo recuerdo que antes sí, bueno, era bastante común, ¿verdad? Pero ahora con el internet y todas estas cosas ya no es como antes. De acuerdo, vamos a ver.
¿Qué más podemos hacer? Bueno, les voy a mostrar otra cosa. Vamos a ver por acá. Bueno, esto es lo que estábamos viendo ayer. Oraciones afirmativas. Muy sencillo. Teníamos el sujeto, teníamos el verbo will, que es como un auxiliar, ¿de acuerdo? No es el verbo principal. Luego tenemos el verbo principal que va en la forma base. Luego de eso teníamos el complemento, ¿ok? So I will play video games tonight. Or the restaurant is closed, so I will cook dinner tonight. Eso es para oraciones afirmativas. Negativas, solamente sujeto, will, y nosotros le agregábamos not, ¿ok? O lo podíamos hacer contractado y decir won't, ¿de acuerdo? So I won't eat chicken tonight. She won't go to the party. Y luego para las preguntas solo invertíamos el orden, ¿de acuerdo? Es lo que dijimos ayer. Vamos a ver. Entonces, también teníamos, guys, otras cosas por acá. Podemos utilizar will con otros verbos, como en este caso con el verbo be. ¿Ok? So we can say will be able to. ¿Ok? Cuando nosotros decimos will be able to, it's the same thing that when we say we can. ¿Ok? So will. Won't be able to has the same meaning as can or can't. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos ya sea will be able to o won't be able to, es como que nosotros estuviéramos diciendo can or can't. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos diciendo entonces? Acá hay un ejemplo. Dice, we will be able to join you for lunch. Entonces, acá no es que estemos hablando prácticamente como del futuro, sino que es como que estuviéramos hablando de algo, de una capacidad, de algo que nosotros podemos hacer. Es como que nosotros dijéramos, nosotros podemos unirnos contigo, podemos unirnos contigo, somos capaces, ¿ok? Entonces, ustedes también pueden utilizar will con be able to para decir exactamente esto. We can join you, ¿ok? Puede ser diferente. En este caso, el verbo es join. Pero puede ser otro tipo de verbo. We will be able to attend the meeting or something. Let's say, attend the meeting today. Entonces, nosotros podemos asistir a la reunión el día de hoy. Es lo mismo que nosotros dijéramos, we can attend the meeting. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Tienen el mismo significado. Today. Quiere decir que nosotros somos capaces de hacer algo. ¿De acuerdo? Y otra cosa, guys. Este verbo, attend, we have in English, we have attend and we have assist. ¿Ok? Attend means to go somewhere. ¿Ok? Like when you go to an appointment that you have or when you go to class. And when it comes to assist, that is something that we use. A ver, creo que sí. Ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, assist. Vamos a ver por acá. Déjenme confirmar. Sí, creo que era así. Sí, así era. Ok. Sí, entonces, assist. We use assist when we are talking about helping somebody. Ok. It's the same. It's a synonym to help. Ok. So when you say, how may I assist you? May I assist you? Okay, cuando nosotros decimos asistir, en este caso no estamos hablando de asistir, de presentarnos a un lugar, sino que es asistir de prestar ayuda, ¿de acuerdo? Es lo mismo que esto. Entonces, es algo que les quería comentar porque a veces nos podemos confundir. Pensamos que asistir es como yo asistí a, digamos, a la boda, yo asistí a clases y cosas así. Entonces podemos llegar a pensar que assist es de asistir, pero es de asistir de ayudar, ¿de acuerdo? Ok, entonces este es otro uso que le podemos dar nosotros a will. Por ahora ya vimos que podemos darle uso como para hablar acerca de predicciones, hablar también acerca de cosas de las que no estamos seguros y, por ejemplo, cuando ordenamos en un restaurante. De acuerdo, tenemos por acá algunos ejemplos. Vamos a ignorar este de acá, que este creo que lo agregué al final.
All right, so we have some examples using will. We have, I think I'll have a glass of water, please. Okay, this is when you order something at the restaurant, okay? I think I'll have. Remember that the pronunciation for the contracted form, you need to add the L sound at the end, okay? It's like I'll have, okay? Or I think we'll have a glass of water. I think we'll have a glass of water, please. You are running late, so you'll have to take an Uber to college. So you're running late, so you'll have to take an Uber to college. De acuerdo. Entonces, vamos a utilizarlo, como les decía, por ejemplo, para ordenar comida. Es muy común. I think I'll have, okay? I think I'll have water. I think I'll have a soda. I think I'll have lasagna, anything that you want to, okay? Usually we use a will have, like this. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, you are running late, so you'll have to take an Uber to college. ¿De acuerdo? Entonces acá es como algo imprevisto, ¿verdad? No es algo que hayamos planeado. Se nos ha hecho tarde, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos, I am running late, estamos diciendo que ya se nos hizo tarde, ¿de acuerdo? En este caso, ya se te hizo tarde, así que tendrás que tomar un Uber hacia la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, algo que sucede al momento, prácticamente. El último ejemplo dice, I guess I'll stay at home, ¿ok? Supongo que me quedaré en casa. Supongo que me quedaré en casa. Eso es lo que significa I guess, ¿ok? Bueno, vamos a ver por acá. Tenemos como unas conversaciones. Tomorrow, I think I'm in trouble. De acuerdo, entonces me gustaría que hagamos algo. Vamos a practicar esto. Lo vamos a hacer en parejas aquí. Quiero que ustedes lo hagan de forma voluntaria para que podamos practicar. De acuerdo, vamos a practicar la lectura. Quiero que ustedes tomen en cuenta acá los signos de puntuación. De acuerdo. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, hay un signo de exclamación. Se lo voy a poner más grande, quizá. Vamos a ver. Dice, so we have two people, we have two friends talking here. We have Brandon and we have Finn. And he says, that unit is so difficult. The test is tomorrow. I think I'm in trouble. Don't worry, I will help you. Thank you so much. And then, no problem. I will meet you at the library after school. Okay. Entonces tenemos que intentar como un poco respetar los signos de puntuación. Si ustedes se fijan acá, es como de sorpresa. Acá tenemos otra oración y hay un punto, ¿de acuerdo? Recordemos que cuando nosotros tenemos un punto en una oración, eso dice una pausa, ¿de acuerdo? Es como en el caso de acá, esta oración que tenemos aquí. Sure, I'll get it. Okay. Sure, I'll get it. Es como una pequeña pausa. Recuerden, la coma es más breve. Entonces, quisiera que podamos practicar. Vamos a practicar quizás los tres diálogos en parejas. Y quiero que lo hagamos de forma voluntaria. ¿Ok? Ok, so we have Fernando. Vamos a ver quién más. Fernando y Cecilia. Ok, very good. So, Fernando is going to be Brandon. And Cecilia can be Finn. ¿Ok? Fernando, ¿se encuentra por ahí? De acuerdo, ok. Sí, sí. Entonces vamos a comenzar. Fernando va a ser el número uno y Cecilia le va a contestar por acá. Ok. That unit is so difficult. The test is tomorrow. I think I am in trouble. Don't worry, I will help you. Thank you so much. No problem. I will meet you at the library after school. Okay, very good. Excellent job, guys. Thank you. Okay, vamos a hacer algo más. Por favor, lean el siguiente. Quiero que practiquemos un poco más. Así que hagamos el siguiente. En este caso, Cecilia sería Caitlin y Fernando, que sea Romy. Okay, vamos a practicar más. Okay. Romy, will you help me get the door? I'm working on something. Sure, I'll get it. Who was it?
The postman goes, guess what come in the mail? Okay, very good. Thank you so much, guys. Okay, so just a couple of things. You did a great job. Okay, so we just need to change just a couple of things. Probably because we get nervous sometimes, then we forget some things. So it says, Romy, will you help me get the door? I'm working on something. Sure, I'll get it. Okay, I'll get it. Recordemos que la pronunciación, cuando es así contractado, es como que nosotros digamos el sujeto, el, perdón, el pronombre, y nosotros le agregamos como la letra L al final. Entonces acá sería I y le agregamos la L. So I'll get it. Okay, sure, I'll get it. Who was it? The postman. Guess, y luego dice, guess what came in the mail. Guess, okay. Guess what came. Aquí tenemos el pasado de come, que es came, in the mail, okay. Entonces dice, Romy, ¿me ayudarías a ir a la puerta? Estoy trabajando en algo. De acuerdo, cuando ustedes están haciendo algo, por lo general, nosotros utilizamos expresiones como esta de acá. So I am working on something. So I'm doing, I'm planning on doing something. Things like that, okay? So tenemos esas expresiones como, por ejemplo, cuando estamos trabajando en algo, cuando estamos planeando algo, utilizamos este tipo de preposición, utilizamos on. So nosotros decimos, I'm working on something, I'm planning on doing something. Things like that, ¿de acuerdo? Y acá dice, claro, ok, claro, yo iré a la puerta. ¿Quién era? Dice, ¿quién era? Recordemos, acá tenemos el pasado de be, del verbo to be, who was it, ok. El presente sería, who is it? ¿Quién es? ¿Quién es el que está en la puerta? Luego dice, the postman, o la persona de, el cartero, por así decirlo. Guess what came in the mail. Okay. Adivina qué es lo que vino en el correo. De acuerdo, nosotros utilizamos guess para decir una suposición, pero también utilizamos guess para decir adivina. Es como que guess what, adivina qué. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden utilizar también ese tipo de expresiones que les van a ayudar a sonar un poco más naturales. ¿De acuerdo? Okay, guys. Thank you so much, Cecilia, and thank you, Carlos. Fernando, thank you so much. Guys, you did an excellent job. Thank you. De acuerdo. You're vamos. Welcome. Thank you. De acuerdo. Vamos a continuar. Vamos a ver otros más, por favor. De acuerdo, tenemos a Joel y tenemos a Patricia. Entonces vamos a hacer este de acá, el número 4. Joel va a ser Paul y Patricia va a ser Tara, ¿ok? Ok. Hello, this is Paul. Can I speak to you? Hello, Paul. This is Tara. When is out for lunch? Do you want to leave a message? Let's see. Will she be back by 2 p.m.? No, she won't be back until 4. She said she will do something shopping after lunch. I see. Can you tell her to call me later? Sure. I will let her know that you call. Okay, thank you. Okay. Excellent job, guys. You did an excellent job. Very, very good. I really liked it, because you did a great job with the pronunciation. You did a great job with all of the pauses on the sentences. So you did an excellent job. Very good. Very good job, guys. Muy bien, Joel. Muy bien, Patricia. Me gustó mucho. Lo pronunciaron muy bien. Y también, por otra parte, respetaron muy bien la parte de las pausas, ¿de acuerdo? Así es como lo tenemos que hacer. Si ustedes se fijan, es parte de la comunicación poder hacer esas pausas en ocasiones, ¿verdad? Si nosotros hacemos una pausa, estamos como separando las ideas, ¿verdad? Entonces está muy bien, guys. De acuerdo, vamos a continuar, vamos a escuchar a alguien más. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Bueno, tenemos a Emma y a Natalie. Ok, Emma y Natalie,
¿Cuál les gustaría hacer? Vamos a ver. ¿Quieren hacer alguno de estos de acá arriba o les gustaría mejor el de abajo? ¿Cuál prefieren? Which one would you like, girls? Cualquiera. Cualquier. Cualquiera, ok. Vamos a ver entonces, Natalie y Emma. Hagamos el número 4 también, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces, quiero ver. Por ejemplo, Emma puede ser Paul y Natalie sería Tara, ¿ok? So, please go ahead. Hello, this is Paul. Can I speak to Gwen? Hello, Paul. This is Tara. When is out for lunch? Do you want to leave a message? Let's see. Will she be back by 2 p.m.? No, she won't be back until 4. Excuse me. I can see the screen. You can see it. Okay. Let me increase. See. Do you see it now, Natalie? Yes, thank you. You're welcome. No, she won't be back until 4. She said she will do some shopping after lunch. I see. Can you tell her to call me later? Sure. I will let her know that you called. Excellent job. Very good. Very good. Thank you so much, Natalie and Emma. Very good job. Muy bien. Thank you. Thank you. Muy bien, muy bien, muy bien hecho, de verdad. Emma, Natalie, excelente trabajo. Me gusta mucho. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones, guys. De eso se trata, de que ustedes participen. Así que muchas gracias, de verdad. Vamos a ver, vamos a continuar. Creo que esta parte ya la tenemos bastante clara, ¿verdad? Ok, ¿qué más vamos a hacer? Déjenme ver por acá. Permítanme un instante, guys. Ok. Bueno. Entonces vamos a continuar, guys. Por acá, nosotros aparte de poder hablar del futuro utilizando will, we also have the option to talk about the future using be going to. Okay. So what is it? What is be going to? Be going to is something that we can use. So we can express the future using be going to plus the infinitive of the verb. Okay. So what is the infinitive for the verb? It's basically the verb in the base form, like this, make or decide, things like that, okay? Let me explain you that. So it says, in this section, we'll look at how to form the future simple using going to, as well when to use this tense, okay? So we have example number one. It says, I am going to make a sandwich for breakfast, okay? So probably, and this is really important, guys. If you remember with will, it is for things that we didn't plan before. But when it comes to going to, it's something that we decided before the time that we are speaking, okay? So it's not something that we decided at the same time that we are speaking. So probably I decided to do this before. In the past, okay? Like this, use when you decide something before the conversation. So that is the difference. Vamos a ver. Vamos a, ahora a compararlo. Bueno, creo que ya más o menos lo vimos el día de ayer. Por acá. Acá está. Teníamos going to y teníamos will. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto de going to? El going to lo vamos a combinar nosotros con el verbo to be. Si ustedes se acuerdan, como I am, you are, we are, all those kind of things, okay? Entonces tenemos I am going to relax. Okay, so next, the next example that we have, we are going to
go. I am not going to do anything special. Entonces, nosotros utilizamos la forma going to, lo cual es diferente al presente continuo. ¿De acuerdo? Le voy a poner un ejemplo por acá. Staying with some friends on Sunday, digamos. De acuerdo, esta es la forma del presente continuo. Si ustedes se fijan, es diferente, ¿verdad? Acá tenemos going to. Entonces, going to es la parte que no va a cambiar. Ambas, por así decirlo, es para hablar del futuro, de cosas que ya hemos decidido. Por lo general, el presente continuo es para cosas que son como de una agenda, por así decirlo. Por ejemplo, yo voy a estar trabajando, yo me voy a reunir con algunos amigos para trabajar, cosas de ese tipo. En esos casos, nosotros utilizamos el presente continuo. Y I'm going to es ya una forma un poco más general, ¿de acuerdo? Pero es para cosas que ya habíamos planeado antes. Vamos a ver acá. Vamos a pasar para la presentación otra vez. De acuerdo. Si ustedes se fijan, tenemos I'm going to relax at the beach. We are going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. ¿Okay? Entonces, cosas que ya habíamos planeado anteriormente. Déjenme ver por acá. Creo que este video lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ya lo vimos ayer. Que tal vez por acá hay una parte que nos habíamos perdido. De acuerdo, aquí está la estructura, ¿verdad? El sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre propio. Luego el verbo to be, como les estaba mencionando, am, is, and are, ¿ok? That is the verb to be. Then we have going to, then we have the verb that is going to be in the base form, like this. And after that, we have some kind of complement in case we want to add a complement to the sentence. De acuerdo, guys. Entonces, esta sería la estructura para la forma del be going to. Vamos a ver. Por acá tenemos un ejemplo. Dice, I'm going to stay home for the weekend. Vamos a ver. Vamos a poner solamente esta parte que creo que ayer no la escuchamos. Vamos a ver por acá. What are we going to learn in this particular class? So quickly, before we talk about this particular chart, what I would like to do is just present the structure on how to express our thoughts and ideas about the future with be going to. We're going to have some sort of subject. So in this case, I'm going to say, I am going to stay home for the weekend. Okay, that's what I want to express. And so, in order for us to form that idea, I'm going to have some sort of subject. This is going to follow the verb to be, and then this is going to follow going to. If you notice, going to is some kind of auxiliary to form our ideas in the future. And then this is going to follow the verb in its present form, and then whatever complements. So, like in this case, I'm going to stay home for the weekend. So this is what I've decided on doing. That's my plan. And so if you see towards the left side of the chart, we said that we're going to use be going to plus the verb for plans that you've decided on. Now, let me talk about things that I haven't decided on. So in order for me to... De acuerdo. Entonces aquí está la parte solamente de be going to. De acuerdo. Y dice que es para cosas que we have decided on doing, ¿ok? Como les estaba mencionando, cuando hemos, digamos, planeamos hacer algo, cuando decidimos hacer algo, lo decimos como de esta forma, ¿ok? I have decided on doing something, or I am planning on doing
something. Okay, it can be anything that you want to. I'm planning on está going. preguntando algo, tío. Sí, sí, por favor, dígame. Si está presentando algo porque veo el video en pausa. Ok, aquí está. De acuerdo, gracias, muchas gracias por avisarme, Iris. Ok, so we have things that we decided on doing. Aquí está, quiero ver, ya, ahí está. De acuerdo, we decided on doing, ok. Then, like I mentioned before, we can also say I am planning on going to the beach. Or I am planning on staying at home. So you can say things like that. De acuerdo, tenemos bastantes posibilidades de cómo lo podemos decir. Vamos a ver, les voy a preguntar por acá. Solamente, vamos a ver. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos oraciones del tipo afirmativa. Sujeto más el verbo to be, más going to, más el verbo en infinitivo. So, I am going to work tomorrow. ¿Ok? So, for example, vamos a ver. Si yo le pregunto a Sara, Sara, what are you going to do tomorrow? What is going to be the answer for that, Sara? Creo que se está. Sara, what would you answer if I ask you, what are you going to do tomorrow? You can say, I am going to work, okay? I am going to work tomorrow. Just like this. I am going to work. ¿Perdón? Casi no se le escucha, Sara. I am going go to work tomorrow. Meet Joe. Okay, muy bien. Entonces, dijo, le pude escuchar una parte porque no, al final no se escuchó muy bien, pero dijo que va a trabajar mañana. Y también dijo que se iba a reunir con alguien. A reunir con, okay. con yo, boss, ¿cómo se llama? Jefe. Boss. Así sería, correcto. So, I am going to work tomorrow and I'm going to have a meeting with my boss, okay? And I am also going to have a meeting with my boss. Así, ¿verdad? Estamos utilizando be going to. ¿Ok? ¿Estamos claros, Sara? Más o menos. Ok. Vamos a ir practicando, no se preocupe. Ok, tenemos I am going to work. ¿Ok? I am going to stay. Si se fijan, solamente vamos cambiando el verbo. ¿Verdad? La forma de acá es la misma siempre. Sujeto más el verbo to be más going to. Y luego el verbo en presente. So, I am going to buy a new TV. ¿Ok? Y el complemento, ¿verdad? Obviamente. I am going to spend some time at my brother's house, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, solamente cambia el, digamos, el verbo y el complemento, ¿de acuerdo? Tenemos muchas posibilidades. Vamos a ver qué más pudiéramos decir. I am going to relax in the beach. Teacher. Sí, dígame. It's okay, my example. I am going to
to go to the cinema. No, creo que necesito the cinema tomorrow. Oh, yes. Así sería. Yeah, you can say that. Yes, very good. That is a good example, no. Monica. Okay. I am. Thank you. You're welcome. So you can say, I am going to go to the cinema. Ese es un buen ejemplo. Si ustedes se fijan, solamente cambiamos el verbo, ¿verdad? Siempre y cuando respetemos nosotros como esta estructura, vamos a estar bien. Así que sintámonos seguros. Solamente I am going to go. Y recordemos de que para ciertas actividades hay verbos que van con esas actividades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros decimos I'm going to go for a walk. Vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto. I'm going to go for a walk. ¿Ok? Voy a ir a dar una caminata. Voy a ir a caminar, básicamente. También podemos decir I'm going to go for a ride. ¿De acuerdo? Estamos hablando que voy a ir a dar un paseo por lo general en auto o en una motocicleta, digamos. Entonces tenemos como verbos que van con ciertas actividades. Tenemos que memorizarlos también. Pero lo esencial es esta parte. I am going to. Y luego el verbo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, guys? ¿Alguna pregunta? It's okay. Okay, very good. Thank you, Cecilia. All right, so this is when it comes to affirmative sentences. Okay, we have negative sentences too. And negative sentences are just like this. So we have the subject, we have the verb to be, and then we have not. Okay, so I am not going to go. She is not going to go. Vamos a ver, she is not going to go. O digamos, María is not going to go to the beach on vacation. ¿Ok? Entonces solamente vamos cambiando allí, ¿verdad? Pero lo demás se mantiene. Sujeto, un pronombre o un nombre, el verbo to be. Luego, not. Siempre va a ir entre is y going to. So, María is not going to go. Y lo podemos contractar también. María isn't going to go to the beach. She's not going. She isn't going to the beach. ¿De acuerdo? Y lo demás se mantiene igual. Vamos a ver. Por acá tenemos también las preguntas. Y en las preguntas seguimos la misma dinámica de las preguntas en otros tiempos. Solamente cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros... are you going to, or is she going to work? Digamos, is Maria going to work tomorrow? Y podemos contestar, yes, she is, or no, she is not. Yes, she is, or no, she is not. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar siempre el mismo tiempo, en este caso, para contestar. Porque es una, digamos acá, si le quitamos esta parte, es una yes, no question, ¿verdad? So, is Maria going to work tomorrow? Yes, she is. No, she's not. ¿Ok? Entonces, así sería esta parte por acá. Déjenme ver qué más tenemos. Veamos. Ok. Bueno, guys, vamos a hacer algo. Vamos a practicar un ratito. Quiero que practiquen entre ustedes acerca de esto. Creo que el día de ayer no logramos practicar todo lo que quisiéramos acerca de Will. Y bueno, tal vez pudiéramos practicar un poco acerca de be going to. Así que nos vamos a tomar unos 10 minutos nada más para practicar. Y después de eso vamos a volver solamente para despedirnos, ¿ok? Así que vamos a hacer los grupos por acá para que ustedes puedan practicar.
o para que puedan hablar entre sí. Si tienen alguna duda, pues también la pueden discutir de forma de parejas o en tríos, ¿ok? De acuerdo, entonces aquí vamos, guys. Okay, vamos a hacerlo solamente unos 10 minutos nada más. No le escucho. Yes, I'm sorry about that. Yes, okay, there we go. So, hello, Fernando. Why are you so lonely? What happened? I don't A saber qué pasó, ¿verdad? know. Te dejaron solo por acá, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Alguna duda, Fernando, acerca del tema? Por el momento, no. Con lo del going to, no, con eso sí, no. Tal vez Okay. con lo del Wii, pero el se utilizaba cuando no se está seguro, ¿verdad? Correcto. A ver, dijimos que era para predicciones, por ejemplo, también lo usábamos para cosas que decidimos en el momento, cosas que no hemos planeado anteriormente. Por ejemplo, digamos, si nosotros vemos que el cielo está nublado, por ejemplo, podemos decir, it's cloudy, so I think it will rain. It will rain today. O cosas así. O por Pero ejemplo. cuando se usa el will, el verbo no se pone en futuro también, igual que con el going to, o sí. Se mantiene en la forma base. O sea, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, cuando lo que estábamos hablando de los ejemplos, ¿verdad? Teníamos, no sé, creo que me quedaré en casa. Entonces, si lo traducimos, sería, I don't know, maybe I will stay at home. Entonces, el verbo stay se mantiene igual, se mantiene como en la forma base, no lo cambiamos. Sí. Entonces, así sería, Ah, pues sí, solamente. solo esa duda tenía. Ok, muy bien, Fernando. Muy bien, entonces, solo tenemos que seguir practicando. Me gustaría hacerte tal vez algunas preguntas por acá, vamos a ver. Ayer teníamos unas preguntas acerca de las vacaciones, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nosotros no tenemos decidido qué es lo que vamos a hacer. Entonces, quiero ver por acá. Si yo te preguntara, when are you going to take your next vacation? Ahí está. Ay, hola. Ahí está. Se I, desconectó. A saber qué okay. pasó, se desconectó. Sí. I guess we go to the beach. Okay, very good. So we can say Sí, that. I guess estaría bien así. that would be perfect. So we can say, I guess we will go to the beach with my family because we are not sure, but I suppose that we are going to do that. So I'm not sure yet. Así que muy bien, Fernando, así tiene que ser. Entonces, vamos a ver qué más pudiéramos decir. Digamos algo más aleatorio, algo no tan como planeado. So, if I ask you, what are you going to do on the weekend? What are you going to do on Saturday? I'm going to watch the play to Argentina. Okay, excellent. Great, that's a great plan. I like it. muy bien, Fernando. Me gusta eso. Está muy bien, entonces, vamos bien ahí.
Solamente tenemos que ir practicando, Fernando, pero muy bien. Entonces, Thank you. ¿alguna otra pregunta más, Fernando, antes de que pueda? Creo que voy a revisar con otros compañeros también. Sí, no, por el momento creo que no, solo era esa del Will, pero Ok. ya la resolví ahí con lo que me dijo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Hablamos en un momento, ¿ok? Thank Bueno, thank you. you. What are you going to the next weekend? To go next weekend. To go next weekend. I am. Yes, I am going to visit my family. Okay, so hello guys. Okay, so Cecilia, hello. So we need to say, we want to say it this way. We want to say like, what are you going to do next weekend? Okay. Y vamos a ver qué pasa por acá. What are you going to do? Correcto. What are you going to do next weekend? Creo que a veces tenemos como la tentación, ¿verdad? Porque nosotros en español, al menos acá en nuestro país, decimos qué vas a hacer el próximo. Entonces agregamos el siempre. Y a veces en español, en inglés, lo queremos decir igual. Entonces, pero en inglés es como que, what are you going to do next weekend? We don't say the next weekend, sino que solamente next weekend. O por ejemplo, si decimos It's yo. Only... Sí. Only going to go next weekend. O sea, that is not correct. Necessary use that. The next. Okay. Uh-huh. That is correct. Because we sometimes we have the temptation that we want to say the next weekend, okay? Or we want to say I went the last weekend, for example. Pero en inglés nosotros no se lo agregamos. Solamente tenemos que tratar de recordar eso, porque siento que bastantes veces, y yo he escuchado a otras personas, ¿verdad? Que dicen el fin de semana pasado, entonces dicen the last weekend. Entonces es como que siempre, siempre lo decimos, ¿verdad? Así que solamente eso, Cecilia. Y por el otro lado, okay. Pues, muy bien. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Cómo van por ahora, guys? Pues a mí me cuesta como el formular las preguntas, le decía a Byron, para el going. Las respuestas siento que están, más no están difíciles, ajá. Sí. Pero las preguntas, ahí sí. Sí, la entiendo. Tengo sí. Que practicarlas. Solo tenemos que practicar, correcto, correcto, Cecilia. Si no, bueno, ahorita ya no tenemos mucho tiempo, pero creo que mañana vamos a practicar más. Siempre me gusta que practiquemos y que ustedes puedan practicar tanto como sea posible. Porque creo que todos queremos, más que todo en las clases de inglés, ¿verdad? Queremos hablar, no solamente estar escuchando y escuchando y escuchando todo el tiempo. Entonces, mañana podemos practicar otra vez. Sí, a mí me pasa que sí, cuando usted los está explicando, sí siento que le comprendo, pero cuando yo quiero decirlo, el cerebro se descoordina. Sí, a veces pasa eso. Así que, pero es normal, solamente tenemos que practicar, Cecilia, no se preocupen. Bueno, gracias, teacher. You're welcome, okay? So, any other question at this moment, guys? We just need to practice, so I will let you guys practice, okay? Okay. Okay, very good. So, I will talk to you in a couple of minutes. Okay, thank you. You're welcome. Thanks. Hola. Hola. Hola Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola teacher, bien. Creo que me quedé sola. Es que estábamos teniendo problemas de conexión, le escuchaba súper cortado a mi compañera Iris, sí, y justo ahorita acaba de salir, entonces me quedé hablando sola. Teacher, ya que usted entró, quiero preguntarle con respecto a las preguntas que usted nos compartió ayer. La primera pregunta que dice, how are you going to spend your next vacation? Si se refiere a como cuánto o cómo piensa gastar tu dinero o cuánto piensa gastar en tus próximas vacaciones, algo así, ¿se refiere a eso, a gastar? Muy buena pregunta, Jacqueline. Cuando le dice, how are you going to spend your next vacation, básicamente a lo que se refiere es,
qué es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si usted va a ver televisión, si usted va a viajar, se refiere a eso, básicamente. Y me Entonces, parece muy digamos bueno. que no se traduciría como gastar, porque eso es lo que yo pensaba, o sea, lo que tenía, ¿verdad?, que significaba spend. Entonces, ¿qué otra palabra podrías sustituirse en vez de spend? O depende del contexto. Sí, bueno, lo pudiera decir de otra forma diferente. Pudiera decir, por ejemplo, What are you going to do on your next vacation? Sería como reformular la pregunta, ¿verdad? Pero, como le decían, creo que se los mencioné antes, spend se puede utilizar para decir gastar, y está bien, como usted lo está traduciendo, gastar, o también se puede utilizar como para decir cómo va a pasar el tiempo, ¿ok? So you can say, I'm going to spend some time with my family. Y en ese caso no estamos diciendo que voy a gastar, sino que es que voy a pasar tiempo. Sí, es que tenía duda con eso, pero ahorita que usted me lo explicó ya me quedó claro. Muy bien. Very good. Very good. Me alegra que ya le haya quedado un poco más claro, Jacqueline. Sí, porque a veces como que los verbos, ¿verdad? A veces nos confunden un poquito, pero sí, Sí, y para. lo que pasa es que, bueno, por lo menos a mí me pasa, no sé si a los demás, pero como que algunas veces literal, literal, quiero traducir las cosas literal al español y en realidad algunas veces al traducirlo no exactamente da lo que realmente significa. Es correcto, eso es lo que pasa a veces, de que cuando lo traducimos muchas veces no coincide, digamos, con el español, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces. Y me pasa lo mismo cuando quiero como formular unas sentences o decir algo. Como que en mi mente tengo que ir diciéndolo primero en español y después traducirlo y ya me dijeron que tengo que quitarme eso porque Sí, tengo que sí. pensar en inglés. Correcto, eso es, tiene que ser así, porque si usted lo dice como en español y lo traduce literalmente, puede que nosotros que hablamos español nos entendamos, ¿verdad? Pero a veces cuando hablamos con personas que son nativos, ya a ellos a veces les cuesta un poco más. Es como que, ¿qué me dijiste? O sea, ¿qué me estás diciendo? O a veces entienden otra cosa. Entonces tenemos que acostumbrarnos a pensar como si fuéramos, como que estuviéramos nuestra mente en inglés, cambiar el chip, ¿verdad? Teacher, una cosa más, vamos a resolver mañana o el viernes lo del el examen final. Sí, creo que tal vez Porque mañana lo vamos a resolver. yo ya lo terminé, pero sí tengo dudas con algunas respuestas. O sea, Okay. que yo pensé que eran, digamos, marqué otra porque pensé que la era la correcta según lo que había entendido, pero me salía mala, pues, y después dije, ah, pues, entonces tiene que ser esta. Entonces, sí hay una, dos que tres que sí tengo dudas y que, bueno, cuando usted siempre cuando resuelve los exámenes o así, siempre ahí lo va explicando. Sí, correcto. Yo pensaba hacerlo, si no es mañana, pues tal vez el jueves. Pero sí, tal vez mañana lo hagamos para que ustedes lo tengan ya completo para el día jueves. Sí, porque yo tengo entendido que tenemos hasta mañana para mandarlo, porque creo, sí nos Ah. van a mandar un mensaje que tienen que sacar las notas el miércoles. Ah, ok. El miércoles 8 parece, o no sé cuánto cae, 7, no sé. Ah, ok. Bueno, en ese caso quizás mañana lo vamos a hacer mejor para que ustedes puedan salir bien. Bueno, en su caso ya lo hizo, ¿verdad? Pero igual. Sí, entonces mañana lo vamos a hacer. Vaya, está bien, teacher. Ok, so, Jacqueline, vamos a terminar por ahora porque ya son las 9. No quiero Sí, quitarles el está tiempo. Sí, así que solamente me voy a despedir de Está todos. bien. Está bien y thank you, teacher. You're welcome. De acuerdo. Muchas gracias, guys, por quedarse hasta el final. Vamos a ver por acá. Vamos a cerrar aquí. Perdón, no lo había hecho todavía. Okay, there we go. So I just closed all of the rooms. So, guys, thank you so much for staying until the end. So I was talking to Jacqueline just a moment ago. I was checking on some of you guys. And I can understand that you have to complete the activities, the final exam for tomorrow. Okay? So most likely tomorrow, we are going to go over the answers for the final exam. Okay, in case that you have any questions on that, in case that you don't know how to answer,
one of the questions. If you didn't complete the exam yet, I'm going to go over the questions with you tomorrow. ¿De acuerdo? Entonces, guys, solamente les quería decir eso. Sí, dígame, Joel. Teacher, I want to know how can I do to be in the next level. Okay, that is an excellent question. Okay, very good. Thank you, Joel. When it comes to that, we can ask somebody in the WhatsApp group, okay? Because they are the ones that they are in charge for that kind of things. Because I don't know exactly what you have to do. If you want to, I can ask somebody so they can give me the information and then I can pass that information to you. I can do that. Or you can write to them directly. You can write them or you can give them a call. Okay, okay. Thank you, teacher. I have You're another welcome. Question. Yes. I didn't get my diploma. You didn't get the diploma, okay. Okay. Yeah. Okay, very good. Bueno, en el caso de que tengan ese problema con la plataforma o para las inscripciones, guys, lo más recomendable es que podemos llamarles directamente a Inglés Corporativo o podemos escribirles a algunas de las personas que están en el grupo. Tenemos personas que son de parte de administración, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de eso. Y ellos les pudieran decir a ustedes una respuesta más concreta, más acertada que la que yo les puedo dar. Yo les voy a escribir igualmente a ellos para preguntarles y cuando tenga la información, yo se las paso a ustedes. Y con lo del diploma, si estamos teniendo problemas, igualmente yo lo voy a reportar. En el caso de Joel, lo voy a reportar. Así que si alguien más tiene problemas, por favor, me lo hace saber o lo hace saber en el grupo, ¿ok? De acuerdo. Y lo que quería decir, guys, es que mañana entiendo que tienen que tener completada la parte del examen final. Entonces, mañana creo que vamos a revisarlo. Vamos a tratar de resolver quizás todas las preguntas. En caso de que ustedes tengan preguntas acerca de, valga la redundancia, preguntas acerca de el examen. Y pues para los que no lo han terminado, pues lo podemos terminar el día de mañana para que ustedes salgan bien. Okay, so I don't know if you guys have any questions before we go. No questions. Okay. So guys, thank you so much for coming one more time to the class, and I will see you guys tomorrow. Have a great night, guys. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good